Buenos datos, David. Buenos datos, Jesús. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a todos, buenos datos a todos. Hoy estrenamos sección, una sección de David, donde vamos a hablar del scouting, desde un punto de vista de cómo se hace un análisis de scouting. Y David nos contará, pues bueno, un poquito. Hoy tenemos una serie, en esta sección especial vamos a hablar de jóvenes jugadores, además en Champions, que hoy tenemos jornada. Así que después de la intro. Bueno, David, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy en la sección? Bueno, pues hoy vamos a hablar del joven sudamericano brasileño Evander da Silva, y a continuación vamos a ver un pequeño informe sobre él. Perfecto. Bueno, recordad que yo creo que es la gran sorpresa, ¿no? Bueno, sorpresa de la Champions, un equipo bastante modesto de la liga danesa, que bueno, que incluso tiene analistas españoles en su cuerpo técnico. Y bueno, yo creo que esa clase, o sea, va a ser la campana, ¿no? Además, es un club que, entre comillas, está muy unido, ¿no?, al mundo del dato, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante. Vamos a ver, David, cuéntanos. Vamos a hablar de Vander da Silva, jugador nacido en Río de Janeiro. Se formó en las categorías inferiores del Vasco de Gama hasta llegar al Midtjylland, primero mediante una cesión durante un año. Debido a su buen rendimiento, de hecho marcó 12 goles y 3 asistencias. Lo firmó al año siguiente, la 19-20, con la que ha sido un jugador muy relevante para el equipo, que ha ganado la Liga, de hecho, con 9 goles y 11 asistencias. Vamos a ver el perfil y el contexto del jugador. Como vemos, es un mediocentro que se posiciona al doble pivote en el sistema no normalmente que juega el Midtjylland, 1-4-2-3-1. Sí que es cierto que en Champions, como por ejemplo veremos hoy, suele usar el sistema 1-4-3-3, pero y él está más liberado de creación y de construcción del juego, y se siente más libre también en aspectos defensivos. Y aunque juega en el doble pivote, sobre todo en Liga, en el 4-2-3-1, no es un jugador que sea plena, tiene mucha movilidad y tiene mucha tendencia en tratos y caer a banda izquierda. Como vemos en el mapa de calor, suele caer bastante a carril izquierdo y tiene total libertad. De hecho, abarca mucho terreno de juego, como vemos en el mapa. Tiene mucha participación, creo que es 40-45 intervenciones por partido. Y tiene un fantástico tiro y golpeo de balón. Se encarga de todas las ABPs, corners, como vemos en el mapa de calor también Se sale ahí. ven los penaltis y córner, ¿no? Se ve ahí Y el vamos con rojito. las. Sí. Vamos a hablar de las características del jugador, las principales características. Principalmente destaca por su habilidad técnica. Es muy hábil, tiene un uno contra uno muy efectivo. Y sobre todo en cuartos le aporta al equipo mucha creatividad y visión de juego. Tiene mucho desparpajo y le da mucha creatividad al equipo. Sus principales funciones, sobre todo en fase ofensiva, es ayudar en la creación. Él ayuda bastante, se ofrece mucho, está en continuo movimiento y es muy vertical, eso sí, es muy vertical. Intenta llegar lo más rápido posible a la portería con pase profundidad. Ahora lo veremos en los datos que Sí, sale muy bien porque parado. aquí David, la gente quiere datos, ¿eh? Nosotros somos del canal del dato. Y en el momento el juego que más incidencia tiene es en la creación y finalización, que es un juego muy determinante. Tenemos una creación y de pase. Cae mucho a banda izquierda, la mayoría de sus acciones son banda izquierda y los pases, como vemos, son bastante verticales. Y también, como hemos comentado, los corners y los ABPs ofensivas. Aquí un resumen de las fortalezas y sus debilidades. Como principales fortalezas, habilidad técnica, visión de juego, verticalidad, golpe de balón y atrevimiento. Y las debilidades, los duelos aéreos, fuerza en los duelos y transiciones defensivas. Le cuesta un poco la lectura táctica de las transiciones, pero va a evolucionar muy bien, seguro. Un par de datos de la Superliga Danesa 19-20. Fue el cuarto jugador que más goles y más asistencias generó, el tercer jugador con más pases en profundidad y el cuarto jugador con más ataques en profundidad. Luego hemos hecho una comparativa de jugadores sub-23 de todos los sudamericanos, los principales jugadores, y mirar qué bien parado sale. Goles más asistencias, 10,
10 asistencias y 9 goles. ¿Qué más? Por encima de jugadores sub-20. Luego pases y presión del pase, está en la media. Ahí sale Marco Antonio destacando, que hablaremos después de él, el Shakhtar. Luego vamos a los pases a la área de penalti y los pases progresivos por jugador. También está bastante bien posicionado. Y luego sí que es verdad que vemos una de sus debilidades, que es los duelos defensivos y el porcentaje de duelos ganados. Aunque sí que es verdad que aparece al lado de Fede Valverde, pero bueno, sí, es curioso. Esto es completamente diferente. Totalmente diferentes. Sí, también, pero veo por allá arriba, ¿no? Palacios, ¿no? Y Ugarte, los que están... Sí, cheque Palacios, del Bayern Leverkusen. Nico Domínguez también está muy destacado en el Bologna. Y aquí vamos a hablar de. Vamos a nombrar cuatro jugadores que van a dar esta tarde-noche. Jóvenes promesas que van a dar mucho de sí. Mohamed Kudus, que fue fichado por el Ajax este verano del North Estos Island, son jugadores que yo siempre digo que tú los recomendaste hace 7-8 meses. Alguno de ellos. Exacto. A varios. Luego a Marc-Dominic Szoboszlai del Salzburg. Un jugador muy desequilibrante, con un fantástico golpeo de balón. Luego Marcos Antonio, que hemos visto en la gráfica, estaría muy bien parado en los pases y la precisión. Jugador medio centro con muy buen pie. Y por último a Patson Daka, del Salzburg también, del Salzburg. Delantero, que el año pasado hizo 25 goles con 21 años, ahora tiene 22. Yo creo que van a dar mucho de sí estos cuatro jugadores. Bueno, pues lo que habéis visto a mí, pues bueno, es un resumen pues muy bueno, ¿no? También, evidentemente, pues un poco para ver un poco contextualizar al jugador, ¿no? Y la verdad es que es un jugador, pues que yo creo que tiene mucho futuro, ¿no? Como estás hablando, David. Pero vamos a ver, por ejemplo, pues también para contextualizar, para ver un poco este tipo de jugador a quién se parece o no se parece, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar la herramienta de scouting. Y vamos a buscar este tipo de jugador, ¿no? Pues vamos a usar los datos de la temporada pasada, podríamos usar datos de hace 3 meses, de hace 5 partidos. Vamos a la Liga Danesa. Y vamos a coger el Midland y Evander, ¿vale? Vamos a coger cualquier edad de jugador, un rango de minutos, cualquier precio. Y vamos a dejar todos los filtros, sin más. Y vamos a compararlo con las 5 grandes ligas, ¿no? A ver a qué tipo de jugador, según estas métricas, de centro o de medio centro, aquí hay muchas, podríamos eliminar, pero vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces ahora está calculando. Y lo que vemos, que bueno, para la temporada pasada ha hecho una comparación con más de 1.800 futbolistas de las 5 grandes ligas. Hemos usado 47 métricas. Y bueno, hemos usado una varianza del 0.95. Y aquí vemos a los jugadores a los que se parece si cogemos los datos del año pasado, ¿vale? Pues bueno, aquí vemos datos importantes, la similitud, ¿no? Con Madison del Leicester, Sensi del Sausolo, jugadores muy parecidos, muy interesante en este tipo de herramientas, porque claro, al final la posición es bueno contextualizarla, pero ya no solamente la posición, puede ser dos jugadores de una posición similar, pero como lo has dicho tú, una libertad de movimientos hace, aunque tú juegues de medio centro por la izquierda, te puedas mover mucho más y tu mapa de calor sea muy diferente a lo que sería un medio centro normal. Entonces, por ejemplo, el espacio al Indes con respecto a Mason, fíjate, es muy alto, ¿sabes? Es decir, estos dos jugadores tienen una libertad de movimiento, serían muy similar porque sus mapas de calor serían muy, muy parecidos. Caso contrario, por ejemplo, que con Buendía del Norwich es un jugador que tiene cierto grado de similitud, en cambio, fijaros, su espacio al Indes es un pelín hasta negativo, es decir, correla un poquito porque, fijaros... Deja caer por la derecha, ¿no? Deja caer por la derecha cuando nosotros decimos que Vander está jugando por la izquierda. Pues claro, ya te dice que ojito, ¿no? Que claro. Es un jugador que su mapa de calor es diferente, sobre todo si sale muy negativo, sería que solamente opuesto en ese sentido, ¿no? Pero bueno, aquí veis ya, por ejemplo, claro. algunos muy interesantes. Santi Cazorla, por ejemplo, tiene un espacial index de 94%. De 94, exacto. Aquí, fijaros, el equipo ya sale en Arabia, ¿no? Bueno. El mejor parado. Sí, exacto. En este caso de Spacial Index es el mejor parado. Sí que es cierto que a nivel de métricas pues sale un poquito menos similar. Incluso aquí podríamos comprobar claro. Evander con el resto de jugadores. Vamos a dejar también a Cazorla. Evander, Cazorla y Madison, ¿no? Sí que es cierto que hemos metido pues variables, como lo hemos hecho así, un poco de variables, pues tipo de centros, tal, lo podríamos quitar.
para eliminar estas variables que no son, yo aquí hemos cogido unas por defecto de centrocampistas, pero bueno, podríamos eliminarlas porque no son variables que expliquen muy bien a este jugador o definan muy bien a este jugador. Pero no, fijaros en realmente la similitud que tienen, ¿no? Y la distribución que tienen, ¿no? En respecto a estas métricas. Y bueno, para que veáis un poco y contextualicéis este Van der, ¿no? Cómo juega, ¿no? Y a qué se parece. Yo creo que hay jugadores de altísimo nivel a los que, bueno, pues yo creo que al Al final. final es todo el contexto, adaptarlo a contexto, y Exacto. está claro que no se pueden comparar, pero nos ayuda a tener una idea Exacto. Sobre todo de cuando Evander, cómo. que yo, por ejemplo, no lo he visto jugar, porque no soy ni scouter ni hago seguimiento de jugadores, pero ya viendo el tipo de jugador al que más o menos se parecen sus números y su movimiento en el terreno de juego, pues se me hago una idea de qué tipo de juego sí que se parece, Se porque puede hacer una tienes. idea y Exacto. cómo se puede adaptar o cómo. Exacto. Entonces es interesante. Incluso, bueno, si puedo meter filtros, pues oye, buscar jugadores parecidos, pues de mucho menos precio, ¿no? Hay otra herramienta que es Por muy ejemplo, interesante. Sí, dime. acorta un poco la edad, Jesús. A ver, Claro, podemos, me vas a acorta meter un poco la edad. menores de No, 23. pon 20, 27, a ver, pon 27, a ver si sale. 27 años, incluso vamos a Vale, acotar el sí, precio, ¿no? y sí. Vamos a poner que, o sea, queremos un jugador más barato, ¿no? Que no pase de 30, 30. los 30 millones, 32 millones, ¿vale? Y podemos, incluso podemos quitar alguna métrica que hemos visto que no para nosotros es, por ejemplo, corner. La Premier League, por ejemplo, ¿se la puedes quitar? Sí, claro, quitamos la Premier. Podemos añadir la liga que queramos. ¿Quieres que añadamos alguna liga diferente? Dejamos estas y Sí, lanzamos el modelo. la Eredivisie. Pues O metemos la la. de Derbis. Sí, déjalo así, déjalo así, déjalo así. Derbis. Y lanzamos el modelo de nuevo. Quitamos la Premier y hemos metido la Liga Holandesa. Lanzamos el modelo. Hemos acotado por edad y por precio. Ahora hace el cálculo del Special Index, que es lo que hace más tarde. Y bueno, ya hay menos jugadores, 900, hemos quitado la Premier y acotar por precio por jugador. Pues bueno, aquí ya vemos pues, un otro tipo de jugador, ¿no? De Utrecht, Gustafsson. Bueno, es otro tipo de jugador, pero bueno, sí que es cierto que es. Golovin, Dani Olmo. Este tipo de herramienta sirve para esto. Luego, por ejemplo, hay otro tipo de herramienta, y ya para finalizar el vídeo, que podemos ver aquí, que es Scout Search. Si vamos a hacer un ejercicio pues, de este estilo, pero en vez de buscar similares, vamos a hacer otro ejercicio de este estilo. Vamos a coger las cinco grandes ligas, más la danesa, evidentemente, para que salga adelante. Sin ningún tipo de posición, vamos a filtrar por jugadores de menos de 24 años. Y vamos a ver, vamos a analizar los jugadores vamos, por país. ¿Vale? Vamos a coger brasileños, ¿no? Vamos a marcar aquí que salgan muchos jugadores. Y vamos a ver. Un poquito lo que comentabas, ¿no, David? Esos datos, vamos a ver lo que sale aquí. Y fijaros lo que decía David, ¿no? El tema de vamos a marcar para que salgan más etiquetas. Hay 31 jugadores brasileños de menos de 24 años jugando las cinco grandes ligas. Pero bueno, fijaros en los fundamentos defensivos, ¿no? Que era un poco lo que estabas hablando, ¿no? De Vander. Fijaros, el tema de duelos ganados es muy bajo y bueno, que sí que es cierto que tiene bastantes duelos defensivos por encima del promedio, pero los duelos ganados son muy bajos. No sale muy mal parado, pero tampoco es su fuerte, claro. Exacto, ¿no? La parte de fundamento defensivo es tal algo que es un jugador de creación como tal, ¿no? Claro. Igual en acciones defensivas, pues bueno, sí que en entradas está un pelín por encima, pero fijaros que siempre está en este naranja, Sí. esta zona de También en aquí el contexto de naranja. la liga, Claro, también. exacto. Pero luego ya pasamos a otro tipo de acción, por ejemplo, en fundamentos ofensivos. Por ejemplo, Mira, pues, mira, pases dime, clave, por ejemplo. fíjate, pases clave, si el Pases al jugador. área. Miran pases al área, por ejemplo. Fijaros asistencias esperadas y pases al área. Fijaros dónde estamos hablando de comparado con tipo Lodi, Rodrigo, Kennedy, Rafinha, pues dónde está Vander. Aquí igual, en los duelos lo que hablas también, ¿no? Que la parte de duelos es donde tiene que mejorar bastante, ¿no? Pero luego te fijas en conducción de balón. Pases al último tercio y Al carreras lado de Arthur. progresivas, al lado de Arthur, ¿no? Pases por 90, pues igual, ¿no? O sea, aquí sí, bueno, aquí está más en promedio, ¿no? El tema de pases por partido y precisión. Esa Sí. verticalidad también es cierto que si en el contexto de su juego Sí, buscando exacto. Si no, verticalidad y no está buscando, claro. arriesga mucho y. Aquí podríamos decir, oye, pero quítame de estos pases todo lo que es pase horizontal o que tenga una generación de peligro mucho Claro. menor. Te quitas eso y seguro que va creciendo. Y su gran Como busca punto, ser ¿no? muy vertical, al final. Eso. Y así vamos a las acciones de finalización, pues fijaros dónde se aparece Vander, ¿no? Lo que hemos visto en asistencias y disparos por partido, prácticamente. Es muy Sí que es efectivo.
Sí que es cierto que luego a la hora de goles, pues ya baja, es decir, tiene menos efectividad. Mete para la cantidad de disparos que hace, sí que es cierto que está más bajo, pero bueno, aún así es un jugador de mucho pase progresivo y bueno, y que es un buen nivel, o sea, que es un jugador muy, muy a tener en cuenta y con ese tipo de herramientas también nos ayuda a encontrar ese tipo de jugador, ¿no? En ese sentido. Y bueno, todo eso marca por fundamento. Bueno, esta herramienta, tanto esta herramienta como los informes de David. Lo podéis encontrar en Scout Analyst, que es una página web que tenemos en el canal, y podéis encontrar, pues bueno, pues, lo que os he comentado, ¿no? David también tiene un Patreon donde David también ofrece servicios de scouting, para tanto él ahí va colgando algunos informes. Así que ahí vamos a compartir en un minuto la página web para que lo veáis y así lo. Y por ejemplo, lo que os decía, ¿no? En el blog de Scouting Reports, ahí va colgando análisis de jugadores. Del jugador que va viendo, por ejemplo, ya ha colgado varios, de Frendu, de Susic, de Boadú. Y luego, además, pues David, pues también tiene en la página web, podéis llegar a poder ver, pues por ejemplo, todo el tema de Scout Report, donde él tiene acceso a informes gratuitos, incluso podéis contratar a David pues, para que os haga informes de algún jugador o tiene un Patreon donde pues, David también ofrece estos servicios. Y aquí tenéis donde siempre os digo, ¿no? Herramientas, cuadros de mando gratuitos y también os cuento el proyecto de Scout Search. Pues nada, acordaros, Scout Analysis, podéis encontrar toda esta información. Así que nada, oye, David, muchísimas gracias por el informe. Yo creo que Van der Sar va a ser un juego a tener en cuenta tanto hoy porque juega Champions y también en el futuro, porque creemos que acabará en un grande de las ligas europeas y esas recomendaciones de esos jugadores. Y nada, oye, buenos datos a todos y muchísimas gracias, David. Bueno, doctor Jesús. Hasta ahora, chicos.